¿Qué pasó, papu? ¿Cómo estás? ¿Ya de reta o qué? ¡Ay, güey! ¿Esos tenis? ¿Dónde los conseguiste? Mi tío del gabacho me los trajo, ya sabes que ahí todo se encuentra, ¿eh? Están chulos. Me sale todo. A ver, quiero ver. Como te gustan los trucos, ahí te va, ¿eh? Chécate. ¡Ay, papá! No puede. ¿Te acuerdas que nunca me salía? Mira. ¿Te acuerdas que nunca me salían estos trucos? Oh, ¿qué tal? Amigos, eres un genio. Están chulos, maravilla. ¿No? Están chulos. Espérate. Ahí viene el Brian, güey. ¡Brian, güey! ¡Vente, güey! ¡Mira, viene el Brian! ¡Ahí está el güey! ¿Qué pasó, Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Ya listo para la retuque? ¡Mira, nuevos tenis! ¡Ay, carambolines! ¿Qué tal? Oh, pues, aguas, que queman, ¿eh? Están bien chidos, güey. Me gustan. Oye, ¿y estos qué? Me los acabo de comprar, están nuevos. Vine a aflojarlos un poquito. No, pues están chidos, ¿no? Sí, están chidos. Es que son retro. Están chidos. Ah, güey. Son retro de los 70s, 80s. Ya, ¿no? Ya, ya, estoy agarrando. Oye, ¿también hacen trucos como los míos? Sí, mira, chécate. ¿Crees? Ah, no creo, ¿eh? Hay que probarlo. Dale. No creo, ¿eh? Órale, Brian. No creo. ¡Ay! ¡Ay! De Celaya, 24-7. ¿Qué es eso? No puede ser. Está mejor que los míos. Oye, sí. ¿Qué es eso? Tienes razón. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No puede ser. ¿Dónde los compraste? Los compré en... Crack, seguramente alguna vez a ustedes les ha pasado esa situación que acabamos de ver en la intro, en donde a veces nosotros no traemos los tenis más nuevos, pero como somos todos unos cracks, llegamos y humillamos a cualquiera. Llegamos y sorprendemos a todos. O al revés, donde también nos ha pasado que de repente llega alguien que tal vez no traiga el mejor equipo del mundo, pero tiene un nivel increíble y nos deja bastante sorprendidos. Es por eso que el día de hoy venimos con esta comparación, como vieron en el título. Así que el día de hoy traemos estos calzados, uno equivalente a 600 pesos mexicanos y otro a 6,000 pesos mexicanos. Así es, como verán, vamos a ver qué tan diferentes son, por qué esa diferencia abismal de precio, a qué se debe, ya que ambos son para el mismo tipo de fútbol, inclusive la suela es muy similar. Y seguramente es una duda que muchos de ustedes, incluyéndome, queremos averiguar el día de hoy para saber tal vez en un futuro qué par de tenis me conviene más. Por supuesto, quiero que no se vayan con esa idea errónea en la que piensen que este par, por ser muy malo, nunca lo voy a comprar, o este par, por ser bueno, lo voy a necesitar, tengo que comprarlo. Para nada, cracks. Recuerden, pónganse bien en su cabeza que el par de tenis no hace al jugador. Nosotros somos los que jugamos el partido, nosotros somos los que tiramos ese disparo a gol, somos nosotros, cracks. Este video principalmente es para que sepamos cuál nos conviene más, tal vez cuál nos acomoda mejor, inclusive tal vez cuál nos gusta más por su diseño, o simplemente porque son más ligeros o más pesados. Ya depende de cada quien, porque puede haber jugadores a los que les guste un calzado un poquito más pesado y a otros tal vez un poquito más ligero. Ya depende de cada quien. Así que, cracks, sin más por agregar, hay que empezar de una vez con este increíble video. Vamos con la primera prueba, cracks. Todos sabemos que necesitamos unos buenos tenis para realizar esos épicos disparos que obviamente todos los que hagamos van a hacer gol. Entonces necesitamos un buen calzado, algo cómodo. Vamos a hacer esta primera prueba comenzando con los tenis marca Campa. De primera instancia los sentí un poquito duros porque obviamente pues están nuevos como cualquier par, pero este sí lo sentí demasiado duro en comparación a otros. Por lo tanto, a la hora de encarrerarme para el tiro, pues sí era un poquito incómodo, pero para mi gran sorpresa, a la hora de realizar los disparos, lo sentí demasiado cómodo para los tiros. Y de primera instancia fue muy cómodo al ponérmelos, pero noté que justamente en la parte del tobillo como que quedaban demasiado ajustados, que para mí eso es bueno porque te protege demasiado de que se te tuerza el tobillo. En cuanto a los tiros, me sentí un poquito extraño, la verdad, ya que el calzado toma la forma de tu pie y es como si le golpearas al balón estando descalzo. Y mi pie como que tuvo mayor ligereza a la hora de sacar ese disparo, me sentí aún más cómodo.
Para esta segunda prueba vamos a realizar la que es de velocidad, la que es imprescindible para cualquier jugador de fútbol, y obviamente necesitamos un buen calzado para realizar esos movimientos a velocidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es correr varias distancias a máxima velocidad para ver cómo se siente nuestro pie, si nos sentimos un poquito más lentos, más rápidos, más ágiles. Vamos a hacer esta prueba y a ver qué tal nos va. Cuando corrí con los Adidas Predator me sentí muy cómodo a la hora de flexionar mi pie, el calzado me dio mucha comodidad y por supuesto la suela me gustó muchísimo porque también como que se siente un sprint mayor, como les decía, demasiada flexibilidad en la parte superior del calzado como en la inferior de la suela. También se sintieron demasiado ligeros, me gustaron demasiado la verdad. Creo que estos para correr y generar altas velocidades son perfectos. Para este segundo calzado Campa Elite fue una cuestión algo diferente en comparación a los anteriores, ya que como les decía en un principio se sienten un poquito duros, por lo tanto a la hora de flexionar el pie y realizar la zancada como que no se sienten tan cómodos. Son un poquito pesados, pero sí pesados en comparación a los anteriores. Tercera prueba amigos, obviamente no puede faltar la prueba de regates, de skills. ¿Cómo se sienten al intentar burlar a algún rival? ¿Cómo se siente al hacer esos movimientos gambeteros? Vamos a probarlos en este momento, cracks, así que pendientes. Porque obvio, seguramente muchos de ustedes, este es uno de los puntos que más les interesa. Con los tenis Campa Elite me sentí un poquito limitado, la verdad, ya que no tienen tanta flexibilidad a la hora de hacer regates muy locos y tienes que salir rápidamente a un costado del rival o, por ejemplo, a la hora de hacer un sombrero, como que el calzado no te ayuda demasiado y se te complicó un poquito. Utilizando los Adidas Predator fue una cuestión algo diferente, ya que como les comentaba en el ejercicio anterior, la flexibilidad ayuda demasiado a la hora de hacer regates bruscos. Ese pequeño grip extra que tiene ayuda demasiado a la hora de que quieras atrapar el balón entre tus pies. Todos esos detallitos ayudan demasiado. Cuarta prueba amigos, en esta consiste en realizar tres ejercicios basiquísimos del fútbol, el cual es conducir el balón, realizar algunos saltos como cuando vamos a dar algún cabeceo en algún tipo de tiro de esquina y por último realizar cambios bruscos de dirección como en un partido normal. Para esta cuarta prueba sentí los Adidas Predator muy ágiles, muy cómodos y como les decía anteriormente son demasiado flexibles, ayudan demasiado a esos pequeños cambios de dirección a la hora de conducir el balón y el grip ayuda muchísimo a mantener un poquito más pegado el balón y en cuanto al salto y en cuanto a los cambios bruscos más agresivos de dirección también son una maravilla, ya que su ligereza ayuda mucho, por ejemplo a la hora del salto se sienten muy ligeros y no te sientes nada incómodo a la hora de hacer saltos con potencia. En cuanto a los Campa Elite fue una cuestión un poco diferente, ya que se sigue sintiendo un poco incómodo la zona del tobillo, pero a la hora de conducir el balón, a pesar de que son demasiado lisos en comparación a los Adidas Predator, no lo sentí mal, se sintieron muy bien para conducir el balón justamente con la parte de la punta del pie, pero eso sí, a la hora de hacer cambios bruscos de dirección, sí se siente un poquito incómodo el calzado, pero en cuanto a saltos, para nada amigos, se siente como cualquier par, tal vez un poquito pesado, un poquito nada más, casi nada, pero en general lo sentí bastante bien en esta prueba. Quinta y última prueba amigos, aquí vamos a realizar el control de balón. Así es, vamos a recibir de diferentes formas el balón, vamos a ver cómo se siente el calzado y para ver si nos rebota demasiado o si nos ayuda muchísimo la textura que tienen ambos para controlar más el mismo. Para esta quinta y última prueba, con los Campa Elite sentí demasiado cómodo el recibir con parte interna. Como que por alguna extraña razón, la parte de la suela continua y gruesa a la hora de recibir de esta manera ayuda demasiado.
Con los Adidas Predator, vuelvo a lo mismo, como que esa pequeña textura, ese pequeño grip que tienen los tenis, sí que ayuda. Me sentí muy cómodo, ya que la suela de estos es dividida y como que no te afecta demasiado a la hora de recibir en esta posición. Pues listos, cracks, hemos terminado por el día de hoy, hemos terminado este pequeño test, estas pequeñas pruebas. En conclusión, creo que cada par tiene lo suyo. Sin duda hay muchísimas mejoras en cuanto a este par, porque obviamente es más caro, tiene más tecnología, tiene más detalles que en lo particular son buenos, te pueden ayudar en diferentes situaciones. En cuanto a este, es un poquito más sencillo, más un modelo antiguo, por así decirlo, en comparación a este, por supuesto. Cada uno tenía lo suyo, cada uno tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero creo que con el que yo me quedaría sería sin duda este calzado, pero sin duda no estaría mal utilizar este otro, ya que la diferencia, como les digo, no es tan abismal que digamos. Al final del día, amigos míos, la decisión la tienen ustedes, porque ustedes son los que van a saber cuál es su estilo de juego, qué hacen más, qué hacen menos, qué les conviene más, qué no les conviene tanto. Lo que yo te recomiendo, crack, es que elijas el que más te guste, el que más te haga sentir cómodo, el que más te sirva para jugar mejor, que al final es lo que queremos, tener un mejor estilo de juego. Aquí lo importante es que le eches muchas ganas, te pongas a entrenar muy duro, mejores tu estilo de juego practicando todos los días y verás que con el tiempo, ahorrando, teniendo tu guardadito, te podrás comprar tal vez el par que tú tanto deseabas. Porque recuerden, no es malo tener un calzado caro, pero tampoco es malo tener un calzado barato. Y bueno, cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. Espero nos apoyen con su grandioso like, su comentario y su suscripción al canal. Obviamente siguiéndonos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de contenido que estamos subiendo todos los días. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.